Bienvenidos, buenas tardes. Aquí estamos los dueños del balón de RCN Radio. Los saludamos en este viernes 15 de marzo, ya en la mitad de marzo. Increíble, 15 de marzo. Y esto se termina rápido porque, como acababa de informar Carol, en las noticias, la última semana es Semana Santa, una semana laboral muy corta, la más corta del año, así que ni hablar. Esto se termina rapidito, muy rapidito. Estamos saludando a nuestros oyentes en 1020 AM, en nuestra aplicación RCN Radio Oficial, en nuestro canal de YouTube. Viernes 15 de marzo, 28 grados en la ciudad de Pereira, 28 y 29, Jan, ahí 28, estamos. 29, ahí no 28, bajamos, ¿no? Sí, No bajamos. ahí Toda estamos. la semana, en lo que usted ha dicho, ha sido 28, 29. Sí, de ahí no pasamos. Bien, a nombre de Cordep, Corporación Deportiva de Pereira, tu mejor opción en alquiler de escenarios deportivos de caminos. Estamos aquí con los cumpleaños del día. Empezamos suavecito, pero se va a mejorar. Carlos Pájaro de Jaguares, Oye, 26 años. no, no, no. Bueno, no, nada No, que no, no. decir. ¿Quién es ese? No, no, bueno, nada, No lo tranquilos. conozco. Yo les dije que suave. Seguimos con Sergio Herrera, el Barranca Ah, bueno, Herrera, sí, ese sí. 43 años. Barran Carrera. El Barranca Herrera. Asistente técnico de Jaime de la Pava, creo que es en ese momento. De Jaime Exactamente, de la Pava, sí, sí. señor. Esperando Correcto. que puedan continuar, ¿no? Esperando que puedan continuar, correcto. Jugó en América y jugó en el Deportivo Cali, Barranca. En ambos equipos jugó. ¿Solamente? No, 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 pues Ah, estoy hablando del Valle del ya. Cauca. Ah, está Sí, hablando correcto. de haber jugado en los dos equipos de la ciudad de Cali. Exactamente. Quizás donde tuvo más éxito. En el Deportivo Cali, Vale, claro, Cali. claro, Sí, claro que sí. muy bien. Sí, correcto. Bueno, y les dije que vamos mejorando. Paul Pogba, 31 Hombre, años de la Juventus. es que pecado, hombre, con Lástima Pogba. con la sanción, ¿no? Qué lástima con la sanción, porque es un buen jugador, lo sabemos, pero ahí no hubo nada que hacer ya, ¿no? Aquí ya no quedan apelaciones ni reposiciones ni nada, ¿no? No, no, nada, 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 nada. Ya no No. quedó nada, ya la ¿cuántos años? ¿Dos años? Le dieron 8, ¿no fue? Ah, 4, 4, 4, 4 años. 4 años de sanción, tiene 31, ¿no? Que no se vaya a poner a revirar porque le aumentan la sanción. Sí. No, no hay nada que hacer. ¿Cuántos años? 31. 31. 31, ¿qué estoy leyendo? Le dieron, fue 8 años. 8 años. Ah, entonces se acabó la carrera Sí, fueron de 8 Pogba. años, correcto. ¿Ocho? 8 años. No puede ser. Sí, ¿Ocho señor. años? ¿En serio? Yo creí que eran 4, de verdad. ¿Qué Ahí cosa? está. Bueno, qué lástima, hombre, por un jugador como él y 8 años, ¿no? Estoy, voy a verificar, voy a verificar, Sí, voy a verificar. verifiquemos porque yo creí que eran 4. Yo dije, Voy a bueno, los verificar. 35 alguna posibilidad puede tener, pero ya si son 8 se le acabó la carrera. Le acabaron, con, bueno, se acabó la carrera, no, no digamos que se le acabaron. Y está de cumpleaños hoy el Liverpool, Uf. 132 Uf. You'll años. never walk alone. Nunca caminarás solo, mi querido Liverpool. Nunca caminarás solo. Liverpool. Yo creo que esa frase Un le sale solo. mucho al Pereira. You'll never walk alone. No, pues Julián Santa, usted sabe que patentó una frase. Julián Santa, Sí. que tiene más asado comido que partidos ganados. Poquito, sí. Bastante Julián asado ha comido. Santa. Ah, un grande Juli Santa, un grande. Y el problema es que comió mucho rodicio en esos tiempos con nosotros. Mucho rodicio, ahí Sí, fue donde ya no. se puso. Esa, eso es toda de Diego Salazar. Toda la culpa es de Sí, Diego la Alberto culpa es de Salazar. Diego Salazar. Toda, toda, toda. Los Exacto. dueños del balón, los dueños de la sintonía. Gracias, don Diego, Del gracias. Liverpool, yo quiero decir que pues lo recordamos mucho por la final, ¿no? Del 2005. El milagro de Estambul, Uy, qué después de ir partidón. perdiendo 3 por 0 frente al Milan y ser campeones. Qué aleteo, Ser hermano. campeones es increíble y además de que pues tenía una tremenda nómina de lujo ese equipo. Vamos a ver si por acá me permite verla. Usted que tiene tan buena memoria Sí. internacional, además de Luis Díaz, ¿otros Nunca, nunca. colombianos en Liverpool? No, 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 no. ninguno. No, Ninguno. el primero fue Luchito Díaz. El primero. Es que hubo uno Tengo que lo uno, ficharon, pero voy a pero nunca buscarlo jugó. primero. Pero nunca jugó. Tengo la duda. Nunca jugó. ¿Tiene duda, Camilo? Tengo la duda con un colombiano, Bueno. pero ya se lo voy a Era un confirmar. sub-20 que contrataron, pero nunca logró debutar. Nunca debutó. Exactamente. Y Dice. obviamente ahí no cuenta. Ahí no cuenta. Sí, ya, Es claro, ahí más, no. si aclaro la duda, jugó en el Deportivo Pereira, por si acaso. Vamos a No. ver. ¿En serio? A Déjeme ver. yo A reviso. ver, resolvamos el tema. 132 años fue para el Liverpool que en el Ah, no. momento. Que en el momento, pues bueno, avanzó en la, como le correspondía, ¿no? Una obligación en la Europa League. En el momento líder de la Premier al lado del Arsenal, pierde la posición por goles a favor. Tiene muchos más el Arsenal, pero bueno, ahí está. Bueno, ya vamos a hablar del sorteo de la Champions que se efectuó esta mañana. Ya tenemos los cruces
de los cuartos de final de la Champions, mientras usted nos busca la información que quería y Camilo también la de... Lo de cuatro años de sanción. Cuatro de sanción para Entonces, Pogba. Entonces, para Pogba, que está de cumpleaños hoy, David, entonces 4 años de sanción, no, regresaría a los 35. No, para mí ya, ya. Casi que es terminar ya la carrera. Va a pelar, maldita, ¿no? Sea, hombre, es que pelar. Yo soy muy de mala esta suerte tan puerca que tengo yo, hombre. ¡Ah, maldita sea, hombre! Bueno... Pogba muy paisa, ¿no? Pogba va a apelar, dijo que iba a apelar, va a ir a La Haya, pero... A La Haya. No, a la Haya ya fuimos hace muchos años. Al TAS, oiga, La Haya. El TAS. No, el TAS ya no existe. Pues si apela y logra que se la bajen a la mitad, por lo menos hay esperanza, pero es que... No, pero yo voy a apelar para que me la quiten toda. Ah, no, claro. Y, pero no olvide, por ejemplo, lo que le pasó a Pablo Guerrero, que lo cuenta en el documental de Netflix, que le habían bajado la sanción un poco, él fue a hacer una nueva apelación, una reposición, no sé cómo se llamará, los abogados me dirán, el doctor Efraín y el doctor Rico Arenas, y lo que consiguió fue que se la aumentaran, el señor Pablo Guerrero. Entonces, pues obviamente no es comparable, pero vio lo del jugador del Carabaj contra el Leverkusen. Es muy buena. Le sacan amarilla, sí. Van al VAR, y bueno, parece que al tipo se le olvidó el reglamento en ese momento, porque usted al VAR no va por amarillas. Ajá. Va a sacar la amarilla, va al bar y el juez le dice amarilla no. Y él se alegra y le pone la mano para que choque los 5. Le saca la roja y le dice, ¿cómo así? Una tremenda embolatada. Muy bueno. Pero es que nosotros ya tenemos un caso muy cercano, Jorge, en donde reclamar o apelar una sanción de estas es muy peligroso. Ejemplo, Gerson Mosquera Castro. Sí, ejemplo. Sí, casi siempre en esas apelaciones no les va tan bien. No les va tan bien y antes lo que terminan es convirtiendo la sanción en algo más alto. Entonces, bueno, ya será problema de Pogba, lamentablemente. Vamos con Cordep, por favor. Corporación Deportiva de Pereira, Cordep, tu mejor opción. Servicio de hospedaje para deportistas y particulares. Contacto 345-5221, 318-873-0645. Bueno, esta mañana se realizó ya con inteligencia artificial. No. ¿Todavía no? No, es la próxima, la próxima. Desde la próxima. Desde la próxima temporada. Ah, bueno, muy bien. Y ya esta temporada no hay más sorteos. Ah, ok. Ya, ahora sí ya tenemos las rutas definidas. Las llaves, por decirlo de esa manera. Entonces vamos con los cruces. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Bueno, ¿cómo la vemos ahí? A mí me parece un duelo muy sabroso, ¿sabes? Sí. Muy parejito, ¿no? Pero ¿quién ha visto recientemente al Borussia Dortmund? ¿Sabe que yo no lo he mirado tanto? Es un equipo tampoco. Normalito. Pero es cierto que... Muy ofensivo. Ellos son más ofensivos que defensivos. Sí, más ofensivos que defensivos, correcto. Eso sí lo tengo claro y por eso me gusta, porque vamos a ver la catedral de la defensa con el Cholo. Pero tampoco, porque es que tampoco es que sea un equipo extremadamente ofensivo el Dortmund. Entonces no es que sea el City, por ejemplo, que va a atacar y atacar y atacar. O sea, que pueden ser dos equipos defendiendo. Sí, va a ser un partido muy parejo para mí. ¿Ataque usted? Yo creo que ese partido, muy poquitos goles en esa serie. Muy parejo, sí, para mí. Muy poquitos goles. Me acordé del típico, cuelga tú. Ay, no, cuelga tú. Bueno, va a estar bueno. Parejo. Parejito. PSG-Barcelona. Ah, pues claro, servidito ya, una bandeja de... No entendí por qué Jean Carlos nos puso en el grupo que es servido. Ese servidito. Porque PSG no es ninguna pera en dulce tampoco. No, pero servido para el PSG. Si está servido para el PSG, claro. ¿Por qué ponía Robalona? Como que no había robado, o sea, se autorrobó. Claro, por eso yo dije, autoatentado del Barcelona. ¿Será que a Jan le parece tan fácil el partido para... ¿Qué dice Robalona? ¿O por qué dijo Robalona? No. Para usted ya está PSG en el otro lado. Sí, claro, para mí ya está PSG en el otro lado. Pero entonces... 1:35 del 15 de marzo, ¿no? Así como le pasó con varios... Para mí en ese momento está eliminado sin ningún tipo de oportunidad el fútbol en Barcelona. ¿Por qué dijo usted que Laporta mandó el maletín? ¿Para qué mandó un maletín Laporta? Para que el caminito de pronto fuera un poquitico más sencillito. ¿Cómo hacerse el asequible? ¿Cómo hacer sencillo si ya pasó el PSG? Sí, ya. No, esas contradicciones de este muchacho. Está desde el 18 de diciembre del 22 está mal. La verdad, me parece que está parejo el PSG. Le falla. Si Negreira también hace su trabajo, clasifica sin ningún tipo de problema el FC Barcelona. Si Negreira lo hace. PSG y creo Barcelona. Creo que se le cayó el cerebro allá. Me parece normal. Pero está parejo. Y el ganador de Madrid-Borussia se va a enfrentar al ganador de PSG-Barcelona. A mí me parece que está parejo, pero es que es muy... Lo que yo voy a decir es raro. Yo voy a decir algo raro. Y ustedes, yo sé que van a entender, pero es raro. Este PSG
juega mucho mejor que el de Messi, Mbappé y Neymar. Sí, sí, yo sé que suena rarísimo lo sí, que acabo raro. De decir, pero... Ya sacó el paraguas, vea. ¡No! ¡Lluvia! Pero que paraguas. Sus besos fríos. ¿Sí o no? Lluvia, este Paris Saint-Germain lluvia. No juega mejor que el de Messi, Neymar y Mbappé. ¿Cuándo? Ya hizo algo que ese equipo no hizo, que fue llegar a cuartos. Porque el equipo se quedó en octavos. ¿Cuándo parará y la lluvia? Ya, para mí juega mucho mejor que este equipo. Entonces, para mí es un duelo parejo. Y veo con muchas opciones al París, porque es que Mbappé es algo distinto. Para mí Mbappé es algo distinto. ¿Paraguas? ¿Qué hay para la cabeza? ¿Paraguas? Pero sombrillas. Sombrillas también hay. ¿Por qué sombrillas? ¿Por qué sombrillas? Digan algo. ¿Por qué se queda mirando el teléfono? ¿Por qué sombrillas? No, yo ya no me voy a desgastar con el señor Tangarife. Ya. Pero, ¿usted por qué me dice que sombrillas usted? Porque es verdad, yo este respondí. PSG juega mucho mejor que el de Messi, Mbappé y Neymar. Yo dije que suena raro. Claro. Yo dije, suena raro. Sol, Barcelona es un equipo extraño. De repente uno encuentra que... Pero Jorge, ¿cómo? Que se los juega muy bien, de repente... ¿Cómo no va a jugar mejor si ya llegó a cuartos, cosa que el de Messi, Neymar y Mbappé nunca pudo? Bueno. Juega mejor. Esperemos, a mí me parece parejo. Y por el otro lado, Arsenal, Bayern, Múnich, muy parejo también. No, muy parejo. No, para mí el Bayern ahí lo pasa. No sabemos. No sé. Es que el Arsenal es tan pecho frío. Eso iba yo. Sí, bueno, Arsenal se queda el siempre. Arsenal es un iceberg. Y ni hablar del partido, del partidazo, sí, del partido de la muerte. La final. La final adelantada. No, la final es Real Madrid, Manchester City. Es la final, esa es la final. No, la final es el 1 de junio. No, es la final adelantada. Adelantada, sí. Adelantada. El que gane esa serie va a ser campeón. Es sencillito. Bueno, es el campeón el sí, que salga claro, ahí. Que gane esa llave sale el campeón. Desde lo futbolístico creo que llega mejor el City. Hablando de Champions, de los últimos partidos de Champions, pues, pero para referirnos a esa competencia, llega mejor el City que el Real Madrid. Sí, porque el Madrid pasó en octavos apretando en casa contra el, como dicen, el animal Leipzig. Bueno, entonces así están puestas la semifinal, los cuartos de final de la Champions, que comenzarán ¿cuándo? Es en abril, ya le digo exactamente. Depende la fecha. Depende cuando quiera Robalona. 9-10 de abril. Depende. 9-10. Dios mío. 10 y 17. 9-10. 9-10 y... Ajá, es sí, correcto. 9-10, los de vuelta, los de ida. Los de ida. A propósito que Giancarlos toca el tema de mover fechas, tan bueno que cuando me dan papaya. Pilas porque el partido Real Madrid-Manchester City inicia en España en el Bernabéu y termina en el Etihad en Inglaterra. Así está estipulado. Pero cuidado porque podría modificarse para que el Real Madrid termine de local en su casa después del sorteo. Eso ya se sorteó, pero existe hoy la opción en UEFA de que se modifique. Hay que estar atentos si lo hacen o no lo hacen. Pero como el señor Tangarife dice que el que mueve las cosas es el Barcelona. ¿Y por qué o qué? Porque desde Madrid acusan que dos partidos en la ciudad de Madrid, como sería Atlético Dortmund y Real Madrid-Manchester City, en dos días o en 24 horas... sería un tema de alta seguridad, entonces por temas de seguridad prefieren que lo cambien. ¿Y por qué cambiar el del Madrid del Atlético? Acusan que es que primero se definió el del Atlético, entonces como se definió, se quedan plantados ahí y los que salieron después se cambia. Hay que aclarar que eso no es una situación de los equipos, ¿no? Es la misma FIFA y la UEFA los que deciden esa situación. No están las bolas calientes, pero está Florentino. Por eso, hay que esperar a si lo cambian o no. Ahí sí no dice nada. Pero pues no, que aprovechen, si le cierran de local, se les favorecen, que aprovechen. Ahí sí no dice nada la que está de mal. Sí no dice nada. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Sí, bueno, ya habrá que esperar qué sucede entonces con el tema de las fechas, de las localías, bueno, pero entonces están listos los cuartos de final, se nos espera unas muy buenas tardes de fútbol. ¿Seguirán siendo las 3 o cambian los horarios en Europa? Dos. Después de que salen de invierno es a las 2. 2 de la tarde, bueno, muy bien. A nombre de Caminos, ¿sí? ¿Está bien? Caminos. Con Chevrolet Caminos, haz que tu negocio crezca. Este mes te apoyamos con descuentos hasta de 27.600.000 pesos en nuestras últimas unidades de camiones Euro 4. Cotiza ya. Conoce más en caminos.com.co. Están oyendo los dueños del balón en RCN Radio. Dueños de la sintonía. Dice don Diego Pulgarín en los Estados Unidos que él se va con el Arsenal. Que ¿quién quiere apostar con él? Que él se va con Arsenal. Señor una. Ah, bueno, entonces, ¿qué quiere que apuesten? ¿Qué? Yo soy un tipo que le huye a las apuestas. ¡Ay, no! ¿Pero qué es lo que estoy...? ¿A qué huele? ¡Uy, huele a que cambiar un pañal, al parecer! ¡No! Esta cobardía de...
No. De mi amor por la apuesta. No me puedo ni reír entonces, porque no el pecado es cobarde. No hay con quién apostar, Pulgarín, ¿qué hacemos? No. Dígale a Pulgarín que apostemos y así yo pierda, pues que... ¿Cómo así? ¿Cómo así? No es que así yo pierda, ¿cómo así? ¿Cómo así que así yo pierda? Bueno. Sí. No. Se entrega por las buenas de este tipo. Está bien. Todo sea por diversión. Hoy estuvieron ustedes, señores, Restrepo y Tangarife, en la rueda de prensa del Deportivo Pereira. Y posteriormente en la práctica del equipo. Y se quedaron toda la práctica del equipo. No, ninguno haciendo visita, mijo, trabajando. Sí, pueden hacer un resumen de lo que pasó. Bueno, ahorita me hizo un resumen ejecutivo Giancarlos, pero para los oyentes, por favor, si son tan amables. Bueno, un Deportivo Pereira que esta mañana citó la rueda de prensa. Ah, para los que no saben... El Pereira es el líder de la Liga Betplay de Mayor, tiene 23 puntos. Bueno, ya después de hacerles esta respectiva refrescada de memoria, el equipo matecaña esta mañana atendió a los medios de comunicación, habló el profe Leonel Álvarez y Ewil Murillo, de Black Panther, Beautiful, como le dice Giancarlo Tangarife. Y el hombre sin palabras. Hay una película llamada El hombre sin sombra. El hombre sin sombra se llama. Y este es el hombre sin palabras. Yo no lo culpo porque es que cuando yo escuché... Hombre, no, es increíble. Yo escuché hablar a Ewil, yo lo escuché con la voz ahogada. Eso pasa cuando uno se pone muy, muy, muy nervioso. Angie le preguntó al final, le dijo Ewil, por favor, unas palabras para la hinchada para que los apoyen. Y Ewil dice simplemente que nos sigan apoyando. Pero es que Ewil habla en la cancha. Yo lo entiendo porque a uno le da nervios. Ellos no están acostumbrados a lidiar con prensa ni con nada de esas vainas. Entonces, yo lo entiendo porque yo tal vez le dio angustia, le dio ansias, nervios, como lo quieran llamar. Él no es comunicador, no es periodista para hablar como uno. Por eso. Por eso. Entonces, él está hablando en la cancha. Eso es lo más importante. Dentro de todo lo que dijo el profe Leonel Álvarez, obviamente analizó el partido de Águilas Doradas y aquí está la pregunta que le hizo este servidor, mucho gusto, Restre, para el que no me conoce, para el que me conoce todavía sigo siendo Restre, y le pregunté acerca de su regreso a la raya para dirigir al Deportivo Pereira. Así que, si le parece, director, adelante. Escuchamos entonces a Leonel Álvarez, que regresa a la raya, al banco, a dirigir al Deportivo Pereira. Hola, profe, buen día, ¿cómo está? Bueno, profe, su regreso en Liga Betplay de Mayor a la raya, ya lo había hecho por Copa. Una casualidad linda del fútbol, por llamarlo de alguna manera, contra su ex equipo. Es un partido especial para usted. ¿Cómo lo toma? ¿Cómo lo mira, profe? Con ese conocimiento que ya tiene por haber estado en el equipo rival que nos visita el domingo aquí a las 8:30. Muchas gracias. A ver, no, esto es un partido más donde vamos a salir con la misma actitud, la misma responsabilidad, el mismo compromiso. Estos muchachos saben de que no hemos ganado absolutamente nada. Ni cuando no se logró el resultado, las primeras fechas éramos los peores, ahora no somos los mejores. Igual nosotros seguimos, como siempre les he dicho, cuando siempre estamos acá, ganemos o no logremos resultado, madrugamos a trabajar, a ajustar, a corregir. Y este ha sido uno de los éxitos de este grupo. Aparte de que el compromiso, la responsabilidad que ellos han asumido ha sido enorme. Entonces es un partido complejo, muy físico, donde tenemos las herramientas para desequilibrar, pero ellos también las tienen si nosotros no estamos atentos. Conozco muy bien al profe Hernán, al papá de nosotros, es el técnico que más sabe en el fútbol colombiano, es en mi concepto, ¿no? Entonces va a ser un partido bonito, donde esperamos poder tener una gran presentación. Para ganarle a Águilas hay que jugar muy bien. Y bueno, como tú dices, vuelvo, ¿cierto? Pero también vuelve Andrés Rojas, Alba. Esto es como todo, ¿cierto? Terminé pagando más fechas yo que ellos. Yo creo que es bueno que le pongamos cuidado a esto, que esto no es un juego. Esto no es un juego. Seguramente a alguno le falta capacidad, ¿cierto? Para poder hacer su trabajo. Pero esto sí hay que evaluarlo. Yo, la verdad, me preocupa mucho porque no queremos que hayan tragedias en los estadios. Pero estos árbitros, indudablemente que son más los buenos, ¿cierto? Hay otros que sí le da a uno pena, ¿cierto? Que reciban un castigo, y más cuando no han actuado de buena manera, ¿cierto? Que es que somos seres humanos y nos equivocamos. Y está bien que usted se equivoque una vez, dos veces y tres veces, pero seguido, ¿no? Yo puedo enumerarte alguna situación. Andrés Rojas estuvo en el VAR, Medellín, Pereira, penal clarísimo. Y mire que le estoy diciendo que tenemos bienestar, vamos de primeros. Estuvo en el VAR. Y aquí es todo el partido con Junior. Entonces, pongámosle cuidado a esto. Esto es serio. Y les están dando todas las herramientas, los están capacitando, pero hay gente que no le da. Entonces,
Cada uno desde el que nos compete tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿cierto? Como el hincha venir a apoyarnos, a llenar el estadio, porque su equipo está bien. Y es más, sin estar bien los equipos muchos, el hincha acompaña porque es hincha de corazón. Entonces cada uno va haciendo su trabajo, ellos se preparan bien para tener buenas presentaciones. También los árbitros se preparan para tener buenas presentaciones, pero hay unos que no les da la parte mental. Tenemos que tener cuidado con esto y saber qué clase de partido nos estamos jugando. Acá nos estamos jugando una clasificación y queremos que un arbitraje correcto, como debe ser, y nosotros desde luego, desde la raya, ayudarles a ellos también, ¿cierto? Esperamos tener una buena presentación y que el equipo tenga el juego que siempre ha tenido, más no en ese primer tiempo en Tunja, que nos faltó generar fútbol, tener juego, pero que las cosas buenas, de eso negativo, se saca lo positivo, que a veces ya estamos entrando en una etapa que es importante en cada partido, o en los partidos que no necesitas jugar bien para convertir gol o tener opción de gol. Entonces vamos por buen camino y esperamos poder el domingo jugarnos una final, como siempre les he dicho a ellos, y esperar sumar a través de un buen juego de nosotros. Muy bien, Leonel Álvarez, porque pues le da la posibilidad de hablar así, sin filtro y sin problema, pues una persona que tiene mucha categoría, mucha jerarquía, que lo ha ganado todo, entonces no tiene ningún problema, ¿no? Y el señor Andrés Rojas sí vuelve sin ningún problema. Leonel por decirle algo a un árbitro y luego por entrar al camerino, pues bueno, obvio, pues la ley dice que había que sancionarlo, pero el otro señor con semejante error que influyó, claro, y que fue determinante en el resultado de un partido. Vuelve como si nada. Y dos fechitas y vuelve tranquilo, como si nada, como si no hubiera pasado nada. Entonces así, vea, como hacemos. Si no hubiera sido por el robo de Rojas, Pereira estaría en este momento con 25 puntos. Y estaría prácticamente diciendo el domingo, gente, acompáñenos para confirmar nuestra clasificación. 25 para que clasifiquemos faltando 8 fechas. Exacto. ¿Cierto? ¿8? 7. 7 fechas, porque es la 12. 7 fechas. Sí, faltando 7 fechas, acompáñenos para confirmar la clasificación. Y bueno, y no fue de esa manera, porque bueno, Rojas lo decidió así. Y tocó, entonces, dos fechitas y le va a tocar ganar listo. Pereira, ganar aquí de local y hacerla en Ibagué, y ahí ahora sí confirmar. Pero acá. Rojas tiene sus padrinos, ah, no, claro, muy buenos padrinos. Pues claro. Que es que Rojas ha cometido errores garrafales, errores malo, groseros, errores tremendos, y sin embargo ahí sigue. Y nada, y no lo dejan sacar. No es que no lo saquen, es que no se deja, exacto, sacar, no lo dejan sacar. Y viene una cosa, bueno, después no nos pongamos entonces a quejarnos en el fútbol colombiano. Que, bueno, aunque es que quejarnos entre comillas, pues porque para el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol dicen que esto es un arbitraje muy bueno, que es que los felicitan de Europa, y bueno, hay un montón de chamullo y un montón de vainas que la verdad no le cuesta creer. Pero pues está obviamente claro de que el arbitraje en nuestro país está en decadencia. Un árbitro como Andrés Rojas, que hace lo que le da la gana, que pita o garrafalmente malinterpreta el juego. O sea, en pocas palabras, es un árbitro muy malo y no tiene la capacidad de estar en el fútbol colombiano. Otra vez regresa, como usted lo dice, Jorge, como si nada, otra vez a pitar, sí, después de que campante. Le roba un semejante partido al Deportivo. Y es más, esté pendiente, vamos a estar pendientes el domingo con el VAR, que se llama Nicolás Rodríguez, que hace 9 fechas no lo nombraban. Oiga. Entonces, para que estemos pendientes también. Es un dato menor. Es de Bogotá, Nicolás Rodríguez. Nicolás Rodríguez de Bogotá, que hace 9 fechas no lo nombraban, entonces pendientes. No. Que es que aquí, pues, en el transcurso de las fechas y en la moción de todo, se van olvidando las cosas. Por lo menos a Keiner Jiménez si no lo nombraron en esto. No. Pero Nicolás Rodríguez llevaba 9 fechas sin ser nombrado y lo nombran de nuevo en un partido del Deportivo Pereira. Entonces estaremos atentos, ¿no?, con el señor VAR de este partido, y estaremos muy atentos a lo que haga Rojas hoy en Alianza y Pasto, ¿no? Estaremos el partido atentos. Es hoy, sí, claro. Sí, porque él vuelve hoy. Claro que me imagino que él sabe todo, ¿no? Él sabe todo el negocio, entonces hoy me imagino que va a pitar muy bien. Ah, claro, claro. Él sabe todo el asunto. Bueno, ¿qué más dijo Leonel? El profe Leonel también no solamente se sentó en el compromiso, sino que le preguntaron acerca de la molestia que tenía de este tema de los árbitros en nuestro país, porque obviamente él decía,
por cualquier cosa me pueden sancionar, por cualquier vaina que yo haga, por cualquier vaina que yo diga. Entonces, acentuando un poco en el tema de que el profe obviamente se muestra en un descontento por cómo se está sancionando en el fútbol colombiano. En el caso, por ejemplo, de él, de que lastimosamente, pues, no podemos alzar una ceja porque la de mayor ya lo tiene encima. Esto dijo el profe Leonel Álvarez esta mañana. Hola, profe, buen día, ¿cómo están? Bueno, profe. Espéreme un segundito. Sí, porque vamos a volver a poner a Restre. ¿Se sí. quiere usted mucho, Restre? No. Pues yo sí me quiero mucho, claro. Pues si no bueno, me quisiera, me si preocuparía. Si quiere, mientras tanto, me va a decir, Animal del Gol, por favor, el reporte médico del Pereira. Es importante contextualizar para saber qué jugadores no pueden estar y cuál es el tiempo de retorno. Sí, señor. Bueno, reporte médico. Hay 4 jugadores en departamento médico. El primero, pues, es Gonzalo Lencina. Tiene rotura de ligamento cruzado. Le faltan 6-7 meses para regresar al fútbol. Johnny Vázquez, el capitán. Dolor residual postquirúrgico. Sigue en tratamiento. Hoy hizo trabajo de campo. Se le ve bien a Johnny, pero le falta todavía. Todavía le falta a Johnny un par de semanas más. Pero el tema en Johnny, pues a mí me preocupa. Ya estamos en la fecha 11, vamos a jugar la 12. Sí. Y bueno, y no ve uno evolución. Pero una lástima. Yo, ya para quisiéramos... mí evolución porque hoy lo vi en... Hoy entrenó bien. Hoy se entrenó bien. Con pero, balón, adaptándose otra vez a, ¿sí a terreno. ¿Sí hay evolución? Para mí sí. Quizá que hay una readaptación. ¿Eso qué? Pero entonces eso me pregunto. No, entonces ya no, que llegara no. para cuadrangulares entonces, porque quiere que se perdió el primer semestre. Pero podría llegar aquí a ser suplente. Es que ahí es el problema ya. Sí, obvio. Sí, porque es que, no sé, obviamente yo entiendo... Me sorprende que lo pregunte el hombre. Yo entiendo el sentimentalismo y las ganas de que vuelva el capitán y todo, pero yo en ese momento sería suplente. Sí, obvio. No, debe ser suplente. Pues, no importa si es suplente, pero por lo menos que ya esté disponible. Sí, lo que quiere es tener todos los soldados listos. Correcto. Otro jugador, Alejandro Piedraíta, esguince de ligamento tarsal, incapacidad restante 5 días. De Alejandro Piedraíta. ¿Cuántos partidos se perdió Alejandro? Camilo, ¿se acuerdan? ¿Dos? Por ahora, el de Patriotas. El de Patriotas. Perdió. Y este que se aparte con Águilas. Ah, ya. Él estuvo en el anterior. Con América. Con América. Ah, con América estuvo. Sí. Ese sería el segundo. Él ingresó con el ingreso. Partido de América. Y la lesión de Santiago Gómez, lastimosamente. El argentino. Santiago no lo acompaña, la suerte, hermano. Sí, es de malas. Esguince de tobillo grado 1. Incapacidad, 7 días. Siete días. Bueno, lo importante en las incapacidades, bueno, todo puede ser... digamos, no definitivo. Cuando se dicen 7 días, uno quisiera que fueran los 7 días, ¿no? No, pueden ser 10, 11, 12. El problema es que se convierten en 7, en 14. Eso es lo que está mal. Entonces, ojalá que Santiago sean solamente 7 días y nada más, y que ya contemos con él para el partido frente al Tolima. Frente al Tolima, que es el próximo sábado 23. Que es el sábado 23, sí. 4 y 10 de la tarde. 4 y 10 de la tarde. Correcto. Y Jordi Monroy tiene alta médica, el armenio. Jordi Monroy Araraz. Jordi Jordao regresa. Sí, regresa. Entonces Jordi Monroy. Qué bueno. Qué bien. Y se acercó, bueno, saludó. Bien, Jordi, bien. Dos alternativas ya para el profe ahí, para Ever o para Jordi. Entonces, ahora sí, lo que mencionó Camilo del profe Leonel en una segunda respuesta. Nosotros tenemos que preocuparnos de nuestro juego, indudablemente que sí. También tenemos que ayudarle a todos los que tienen que ver para que les... compromiso, el partido salga adelante. Si hay injusticias, yo sí bajé, por ejemplo, en Valledupar al camerino y por eso me suspendieron 3 fechas más. Pero bajé es porque acá en esto uno se vuelve también, aparte de ser entrenador, amigo y padre de familia. Y lo de la Encina me preocupó mucho y quise ir a abrazarlo y ver en qué estado estaba, porque el pensado era que era un cruzado. Entonces me metí en esa parte humana como ir a darle un abrazo, y ese abrazo me castigó 3 fechas. Entonces yo esa parte no la entiendo, porque si fuera por uno ir al camerino y ganara, y uno jugara así bien, pues entonces uno estaría siempre en el camerino y que lo suspendan a uno siempre 3 fechas, ¿cierto? Pero yo creo que aquí hay que evaluar, por eso es muy bueno que la gente sea de fútbol, que sepa también de fútbol. Y es que yo cometí el error de bajar, pero fui a darle un abrazo a motivarlo, ¿cierto? Recibo 3 fechas más. Cuando uno actúa mal, así que baja, sí, claro, recibe el castigo. Pero hay castigos que también tienen que ser más severos y que estamos hablando de espectáculo, ¿cierto? No, ahora nada, enfocarnos en lo que viene del partido del domingo. Nosotros no necesitamos... también algún día se van a equivocar a favor y esperamos venir acá y también decirlo, ¿cierto? Pero enfocados en el partido del domingo. Para nosotros una final donde esperamos sumar
siempre los molesto y los jodo mucho porque le digo, este partido es de 6 puntos, este partido es de 9 puntos. Entonces para nosotros es un partido demasiado importante donde no podemos entrar en ese forcejeo. Lo que necesitamos es dedicarnos a jugar fútbol. Tenemos un equipo muy enfocado, con una humildad enorme de seguir logrando buenos resultados y esperar sumar ante un equipo que viene urgido de resultados, que tiene un partido aplazado y que vienen a jugarse en una final como todos los equipos acá. Entonces esperamos poder estar a la altura del compromiso y convencido de que ese jugador número 12 que no tenemos sino gratitud. La verdad me les quito el sombrero, el amor, el cariño, el reconocimiento a estos muchachos, por donde uno anda, el amor, el cariño, y lo comprometen a uno más a planificar más, a modificar, a dormir menos, porque si algo tiene el éxito de este cuerpo técnico es que ganando dormimos menos, porque sabemos que tenemos que corregir. Entonces esperamos estar a la altura de un compromiso que requiere competir como se debe competir y esperando poderle dar una gran satisfacción a los hinchas de poder seguir sumando. Bueno, qué bien ha vuelto Leonel después de la sanción de 6 fechas, muy claro, muy directo, sin problemas, sin tapujos, sin filtros, él no tiene ningún lío, pero en este país es un delito hablar y decir la verdad, lamentablemente. Pero lo que dice, bueno, en lo único que pues puede ser muy humano y lo que sea, y un gesto muy bonito, pero si el reglamento dice no puede entrar al camerino, no puede entrar al camerino, más allá, obvio, yo sí. Uno lo entiende, es el abrazo del amigo, de como del papá, pues, para decirle que lo respalda, y entendemos el momento dramático, sí, pero hay veces, ¿cómo es que dice? La ley es dura, pero es la ley, ¿no? Exactamente, la ley. Sí, no hay nada que hacer. Ahí sería lo único que uno pues podría estar en desacuerdo con él. Pero de resto, pues clarísimo en lo futbolístico y en lo extrafutbolístico. Va a ser un partido difícil. Sí. Sabemos cómo los equipos del bolillo, equipos que defienden, equipos con los que hay que tener mucha paciencia. Y bueno, y el respeto de Leonel hacia Bolillo, le dijo que el mejor técnico, el papá de todos, ¿no? El papá de todos, sí. El papá de todos. Entonces, pues, qué lindo partido el que nos espera en la cancha. Y en los bancos, con semejantes personajes de nuestro fútbol colombiano. Entonces, ¿cuál puede ser la nómina del Pereira? ¿La misma? Salvador Ichazo, Ever Moreno, Jean Pestaña, Emiro Garcés, Nicolás Giraldo, Ewil Murillo, Juan David Ríos, Faber Gil, Darwin Quintero, Andrés Ibargüe, Johnny Jordan y Andrés Ibargüe. Decía Jan que en la práctica que ustedes vieron hoy vimos, estuvo Ederson Moreno. Ederson Moreno, no estuvo Ewil y estuvo Jesús y... Y no estuvo Jordan. Y no estuvo Jordan, ¿no? Eso fue lo que vimos, pues, ¿no? Pues en el momento que vieron. Por lo menos en el entreno apartado que hicieron los supuestos titulares, porque a un lado estaban los titulares y a otro estaban los suplentes. Ok. Entonces, eso fue lo que nos sorprendió. Bueno, muy bien. Hoy que tenemos un poco más de tiempo que ayer con el invitado, recordamos, por favor, la convocatoria, David. Sí, convocatoria de los arqueros. Camilo Vargas. Ah, bueno, hay una novedad, ¿no? Ah, sí, la novedad. Sí, la de... La de Jerry Fernando. Jerry Mina, que no pudo entrenar normal. Y llamaron a Cabal. Y entonces llamaron a... Juan David Cabal de Elas Verona. Con ese cambio, entonces quedamos así. Arqueros, Ospina, Vargas y Montero. Sí. Ospina, Vargas y Montero. El titular va a ser... Vargas, obvio. El titular va a ser Vargas. Sí, claro. ¿Y entonces quién? ¿Y Ospina? No, pero Ospina lo vuelven pero a llamar, es que lo vuelven a acercar, está bien. Pero seguramente Vargas es el... ¿Pero Ospina para qué? No, yo digo nomás porque es que Ospina es de los queribles por Lorenzo. No, pero Lorenzo ya puso a Ospina en la banca con Vargas. No, pero creo que va a... Creo que Vargas nunca estuvo por encima de Ospina en una convocatoria. Nunca. ¿Vargas? No. No, nunca. No, en condiciones normales no. Lo que yo digo es que hace rato venimos con el proceso de Camilo Vargas. Sí, entonces, va a ser Vargas. Entonces seguramente va a ser Vargas. No sé, tengo mis dudas ahí, la verdad. Si usted me pregunta, ¿para la Copa América quién? Pues no, ahí no sé. Pero o sea, usted está dudando y ayer decía que no debía estar. No, por eso mismo, pero es que lo convocaron. La terquedad. Pero bien. Es que... Yo no entiendo. Lo convocaron por los amiguismos, porque lo quieren mucho en la selección. O sea que la fórmula para ser invicto, para ganarle a Brasil, a Alemania, es ser amiguista. Allá, campeones del mundo, señores, saquen de una de la chiva. Carro de bomberos. Traigan una aromática a David Cook. Yo saludo a Michelle que nos dijo ayer que ella hubiera que tenía dos nombres en la selección que no fueron convocados, ¿verdad? Hola, ¿quiénes serían? ¿Todo bien? Sí, señor, pero espere, antes de eso yo quería participar de ese debate que tienen ustedes ahí, porque
Yo no sé, pero a mí sí me parece que Ospina es importante. O sea, sí, claro, nadie lo niega. Y que debería, pues obviamente... Entonces, para este par de partidos amistosos, ¿titular Ospina o titular Vargas para usted, Michel? Para mí Ospina. No, no. Ospina. Bueno, yo no me imagino eso. Yo creo que quería ser Vargas, pero bueno. Sí, claro. Está bien. No, si Lorenzo pone Ospina, me no, pues me falla mi ídolo. No. yo no tengo ningún problema con los dos. La verdad no le veo ningún problema, exacto. Como bueno, Camilo, es que es amistoso como, también. Como y Rumania, Camilo. Pues, Rumania. Sí, como Camilo, ¿a quién van a poner al Conde Drácula? Como pues, Camilo, ¿no? Tampoco le veo ningún problema, nah, pues. Los si dos son de Ospina, categoría. Si es Ospina, está bien y sí. Bueno, no hay problema. ¿Y quiénes son los dos? Ya se atreve a decirlo. Es que antes, ¿quién fue el que escribió esto, David? ¿Qué persona escribió esto? ¿Quién es? Goles en Directo, que es una cuenta de fútbol. Él se llama Tomás. Fue periodista del Espectador, ya está independiente. Tomás, buen nombre, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. Y en su cuenta de en sus redes sociales mejor, hizo una reflexión acerca de la convocatoria. Y aquí tengo un resumen que me gustó mucho. Bueno. Lo cito. ¿Qué criticadera la convocatoria de la selección? De las cosas menos importantes que mira un seleccionador para hacer una convocatoria es la actualidad. No es una opinión, es un hecho. Hay una idea, una interna y unos roles que mantener. Eso es lo más importante. Muy bien. Ahí, en ese resumen yo creo que está para que lo entendamos. Hay totalmente. Gente que lo mira de otra manera, pero quizás en lo que menos se fija el seleccionador es en la actualidad. Ah, no, es que este acaba de hacer 2 goles, 3 goles, entonces ¿por qué no lo llama? Pero no. Es que ¿por qué no lo llama? Precisamente por lo que acaba de decir el periodista. Eso depende del jugador. Depende del jugador. ¿Sabe por qué? Porque si Falcao hace 8 días con el Rayo hubiera hecho 2 goles, hoy estarían la nómina convocados. Pero claro, porque ¿usted cómo nos comprueba eso? Claro, no, pero además porque Falcao hace parte de ese proceso de selección. Por eso. Falcao siempre tiene que estar. Y el día que Cuadrado se recupere con el Inter, va a estar Cuadrado otra vez. Yo no creo. No, entonces ya yo no creo. Creo que sí, ya entendió el mensaje Giancarlos. No, porque a mí Lorenzo me demostró el año pasado que Cuadrado estando bien no va a estar. Porque ya lo dejó sentado una vez. No, nunca lo dejó sentado. Nunca lo dejó sentado. Siempre lo tuvo ahí hasta que se lesionó. Yo sí creo que Cuadrado estando bien lo llaman de una. Sí, no, yo lo llamaría. Yo. En mi llame es una cosa, pero los extremos titulares de Lorenzo son John Arias y Luis Díaz y no le busque otra cosa. Está bien, sí, de acuerdo. No le busque. No, es que eso es lo que a mí como que me chilla, que creen que Lorenzo es como tan tapado de no darse cuenta que tiene un equipazo. Y no, es que como son amiguismos, los va a meter. No, señores. Una aromática para ese señor. Así no funciona, viejo. Una aromática. No funciona. Restre, por favor, una aromática para ese señor. Alguno de los apartes de lo que dice el señor de Goles en Directo, también dice, los periodistas esperan que Lorenzo lleve un equipo nuevo cada 2 meses. Claro. Esto no es un Lego que se arma y se desarma. Es que como lo decíamos ayer, esto no es una casa de beneficencia. ¿Quién hablaba de llevar a Miguel Borja hace 2 meses? Nadie. Y en 2 meses, póngale cuidado, que yo qué sé, John Córdoba se destapa en el Krasnodar, no lleven a Córdoba. Y sí, en 2 meses se destapa Falcao, yo no dudo eso que va a pasar con John Córdoba. Viejo, es la última convocatoria, la última vez que los va a tener a todos antes de Copa América. Pero yo estoy de acuerdo con la frase con la que leyó David, estoy de acuerdo. Bueno, Michelle, estamos esperando. ¿Quiénes son esos dos que faltarían? Los dos ausentes, pues, como ustedes lo acaban de mencionar, Borja y Mier. O sea, no van a estar en la convocatoria. Miguel Ángel Borja y Mier. Borja ya ha tenido proceso con selección, sí. Pero con Lorenzo ¿ha sido convocado? No. Nunca. Entonces cada torero tiene su cuadrilla, ¿no? Sí, señor. Cada técnico tiene su garré. ¿Sabes yo también qué siento? Que si pone a Borja, tiene que cambiar el sistema. ¿Por qué? Sí, claro, porque él no acostumbra a jugar con un 9, goleador, 9, 9 no, definido. Porque el trabajo de 9 que tiene Borré es el que permite exactamente que los extremos laterales lleguen hasta donde llegan. Sí, entonces con Borja, que hay que decirlo, listo, el goleador haga goles, Borja hace goles, pero Borja no cumple la función que quiere Lorenzo en su equipo. Sí, en el esquema de él. Pues para mí cambiar todo, faltando, ¿qué? 98 días para Copa América, uy, no. Eso sí es el esquema de él, bueno. Un autoatentado. Y lo de Mier, pues creo que él es respetuoso de David, del orden, de David, sí, de Camilo, claro. Y de Montero, pero pues mucha gente habla de Mier y en algún momento Mier estará allí, seguramente. Sí, pero sí, ese es el único momento, que me diría, ¿no? Pero es que... Pero bueno, no, están bien los nombres de Michel. Sí, pues, sí, no, obvio, no, lo que yo digo es, yo también quiero ver a Mier, pero tampoco tengo cara para decir sentemos a Camilo. No hay manera de sentar a Camilo, para mí no hay manera. Sí. Oye, pues ¿cómo? Yo creo que... Es que yo soy el productor, ¿cómo van a sentar? Pero, por ejemplo, Michel dice que pondría a Ospina, ¿usted pondría a Ospina? Sí, yo pongo Ospina. ¿Y Camilo a quién pondría en los amistosos? Dios mío. A ver, ¿a quién?
No, 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 digo que. Pero no, ¿por qué se pone mal si yo no he dicho nada? Pero es por lo que dijo Giancarlo. El señor no escuchó. ¿Qué dijo? Ayer criticaba que llamaron a Ospina y hoy lo pone titular. No, viejo. Hoy lo pide de titular. Por eso, sí, porque lo llamaron a Ospina porque yo creo que va a ser titular. No, es que no veo. No veo más. No. Quiera, es lo que yo estoy viendo. Titular estoy se llama viendo. Camilo Vargas. Muy bien, Camilo. Muy bien. Tipo sensato. Entonces, tres por Camilo, no, y Giancarlo por... me tiene. Ospina. No. Ospina. Dijo Guardiola, parece una pequeña tradición. 3 años seguidos jugando contra los reyes de la competición. Ojalá lleguemos en un buen momento. Claro, viven en un country. Sí. Dijo Guardiola. Es que el Real Madrid es el rival más difícil de la Champions. Sí, claro. Es el rival es el rival más difícil. Lo que yo le digo a David, porque actos, ha ganado 14 veces, porque se sabe todos los secretos. Pero eso, pero sí, lo que yo le digo a David, actos de grandeza. Un señor, don Pep, un señor. Es un señor. ¿De dónde salió? Del Barcelona, por si acaso. ¿Atlético de Madrid o Borussia Dortmund? Borussia. ¿PSG o Barcelona? PSG. Ah, ¿Arsenal o Bayern Múnich? Bayern siempre. Y, claro, ya dijo. ¿Y Real Madrid o el City? Real Madrid. Bueno, estamos bien, Se fue a la fiesta. Sabe ver fútbol, definitivamente. Sí, se fue a la fiesta. Sabe ver fútbol. No, Michel, si Giancarlo está diciendo eso, preocúpese. Sabe ver fútbol. Sí, sí, porque ayer decía que Ospina no, y hoy Ospina... No, yo estoy... Si Ospina lo llamaron, no es para que vaya a sentarse, es más, va a ser el capitán del equipo de Ospina. Entiendo que usted se resignó ya con la llegada de Ospina, y ahora, como ya está ahí, usted piensa que va a ser el titular. Va a ser capitán. Va a tratar de defender a Jan, a ver... A ver si logramos salvar. Dios mío. Don George es muy grande, o sea, trata de defender a este muchacho. Tiene mucha paciencia. El domingo estaremos con ustedes desde las 7 de la noche, ¿sí? 8 y... Media, 8:30 partido. Antes el partido, a las 7 de la noche vamos a estar aquí. Yo creo que el próximo va a ser 8:45, algo así. No falta sino eso. Y a las 8, y en punto a las 8:20, 8:25 estaremos para todas las emisoras de RCN a nivel nacional. Exactamente. Entonces el domingo nos escuchamos para Pereira Águilas con todo el equipo de dueños del balón de fútbol RCN, que está aquí. Nos faltaría Nelson nada más. Bueno, y la otra semanita vamos a estar una semanita en vacaciones, entonces estará Camilo aquí al frente con todo el equipo, con todo el grupo. ¡Te pedimos que ponga huevos! Siempre ojalá, pongo huevos, sí, para todo en mi vida. Que los ponga. Nos vamos en la jugada con Antonio Casale. El líder de la liga vuelve a casa. Este domingo, 17 de marzo a las 8:30 de la noche, el Grande Matecaña recibe por la fecha 12 a Águilas Doradas en el Monumental Hernán Ramírez Villegas. Ven y disfruta y vive la fiesta del fútbol en casa. Trae a tu familia, amigos y conocidos. Apoyemos al equipo de la ciudad. El único equipo de la ciudad. Matecaña, Matecaña, la sangre en mi hierve. Domingo de fútbol, domingo en familia, domingo del Depor. Siempre juntos, siempre fuertes. Ingresa a www.extraboletas.com y consigue las entradas para este partido. Y que el balón se rompa en gritos de gloria. Hurtado, Tangarife, Restrepo, Quintero, dueños del balón. En RCN Radio. En la jugada. El primer show deportivo de la radio.